bonito, escorpión. Que lo grabe bien. Mira lo que había, que me ha pasado por encima del puto pie. ¿Te ha pasado por encima? Sí. ¡Ah! Y ahí no se le ve el tamaño de... porque la tiene recogida ahora. Un mosquito, ¿eh? Me han dicho que es muy bueno, que es como el Botox. Espérate, lo grabamos bien y a ver si alguien sabe lo que es. Sí, enséñalo bien. A ver... bueno, tampoco es la mejor imagen de un escorpión. Si alguien sabe qué tan venenoso es este bicho, igual no es venenoso. Estamos cerca de Mérida ahora, en una bonita hacienda en la que nos estamos quedando. Y estamos en medio de la selva, básicamente en medio de bosque. Y sí, obviamente en medio de un bosque pues hay animales salvajes y pueden entrar a tu habitación. Y tienes que intentar no pisarlos, por tu bien. Nosotros lo hemos cazado y ahora lo vamos a soltar, pero antes vamos a enseñarlo un poquito. Oye, vato. Sujétame, este vaso, hermano. ¿Qué llevas ahí, loco? Hostia, un puto escorpión. Mira lo que me he encontrado en el cuarto. Hostias. ¿Tú crees que es muy venenoso? Hombre, cabrón. Mira lo que me pasa. Ah, perdón. Ah, esto jodido. Y el chile del último vídeo lo ha dejado jodido acá. Míralo, ¿lo queréis ver bien? Oh, ahora sí que se ve bien. Ambrosio. Hasta la próxima, hermano. Te echaré de menos. Disfruta de tu vida. Buenos días, estamos en la hacienda San José, en la zona de Mérida, Yucatán, y seguimos con las aventuras. Esta hacienda, lo acabáis de ver en las escenas de dron, es preciosa, súper, súper bonita. Juanito, le contaron un poquito de historia ayer de la hacienda, ¿no? Está nombrada como Tesoro de México, que solo le dan el premio a unos pocos hoteles al año, y tiene más de 400 años de historia. Lo tienen partes donde guardaban el ganado, antes era una fábrica de azúcar, después de... ¿de qué dijeron, Carlos? Agave también, ¿no? De la familia de la agave. La típica aquí, que es endémica, que es parecida al agave. Enequel, sí. O algo así, efectivamente. Una locura, estamos muy a gusto. Ayer por la noche nos estuvimos bañando en el jacuzzi en medio de la jungla con... el pequeño riesgo de estar en medio de la selva y que puedes encontrar alacranes, escorpiones en tu habitación. Pero me acabo de acordar que en los países tropicales no tienes que dejar ni la mochila en el suelo ni las zapatillas. Tienes que cerrarlas siempre y las zapatillas sacudirlas antes. Y yo me había olvidado. He cogido la mochila, la levanto así, sale el escorpión y yo me cago en la puta. Me he pasado por encima del pie. Ahora, nos vamos al cenote. A bucear. Al cenote no mozón. Vamos a explorar un cenote y sus profundidades. Vamos para allí. ¿No? A ver quién consigue pasar siempre. Me cago en la puta. Va, corre. Vamos, acabamos de llegar al cenote, lo tenéis ahí abajo. No, no son. Y ahora viene la gran pregunta, ¿cómo se forman estos cenotes? Hace muchos años, con el meteorito que justo extinguió a los dinosaurios, hundió la plataforma continental de la península de Yucatán. ¿Serio? Entonces lo que hizo que toda la zona alrededor de este cráter se hundiera. Con el tiempo se fue llenando de lluvia, se fue filtrando agua del mar y creó todo estos cuerpos que son los que hoy conocemos como cenotes, ¿no? Que se compone la palabra maya tzonot. Entonces tenemos acá los cenotes. Épico. Qué buena explicación. El famoso meteorito que extinguió los dinosaurios cayó por aquí cerca. Cayó en Chicxulub, por Progreso, por la playa justo. Pero muchas veces dicen, no, ¿dónde está el cráter? No, el cráter es toda la península. Todo esto es rastro del meteorito que cayó hace años, ¿no? Hace miles y millones de años. Y por aquí vamos a saltar dentro de un rato. Yes. Vamos a sumergirnos en el cenote y para poder verlo bien no podemos llegar en apnea porque aguantamos bastante pero no aguantamos lo suficiente, así que estamos preparando, bueno, están preparando por aquí todos los equipos para bucear y luego haremos una o dos inmersiones para conocerlo bien por dentro del cenote, pero antes de eso vamos a saltar y hacer un poquito de apnea. Woo!
¿Qué estás firmando, Charlie? Pues si muero, que me hago responsable. Entonces, ¿te acuerdas que firmamos? ¿Te acuerdas que compramos un seguro antes de venir por 53 euros, creo que era, que cubría San José. Nuestro cadáver, que lo trajeron de vuelta a España? yo lo hice nada más por eso, para que mis padres por lo menos tuvieran el cadáver de vuelta. Nos estamos preparando para bucear. Tenemos nuestros monitores de buceo por allí. Y a Juan, que también es monitor de buceo. ¿Eso lo sabe la gente del blog? No lo sé. Juan es monitor de buceo. Bueno, hemos estado saltando por el cenote, hemos estado buceando, es muy épico. Hemos visto que había alguna cueva por allá abajo que Alex, Juan y Abril van a visitar ahora. Yo no, tristemente, porque nunca he buceado, así que voy a hacer mi primera inmersión aquí. Y en la primera inmersión está prohibidísimo meterse en cuevas. Hoy sí que puedo decir que voy a enseñar un par de cositas, chavales. Hoy sí. Voy a enseñar una técnica súper pulida por el paso del tiempo y de los años, la experiencia. Y voy a mostrar la seguridad y la confortabilidad que se siente bajo el agua cuando eres un paddy instructor. Hoy, en Cómo bucear con los Boyset, nos adentraremos en un cenote. Lo haremos con bombonas para poder observar las cavidades que hay dentro, ya que con apnea no llegaremos. Haremos una inmersión con botellas para que podáis ver el cenote por dentro, que creemos que es bastante interesante. Vamos a cambiarnos y vamos para adentro. Visto una calavera muy heavy y tenemos abajo a los otros chicos que se ven todas las burbujitas por ahí. En el fondo, Mikel, después de pasar por ahí, bueno, íbamos buceando y en la arena ha llegado Abril primero con el... ¿En serio? Con el máster, sí. Una calavera. Te encuentras ahí, ves ahí un... Una calavera con un hueso al lado, que sería un trozo de brazo o de nuca o de... ¿En serio? Pensamos... ¿Y no la podía sacar? Subirla un poco para que la veamos nosotros. Había la cabeza de un muerto. A mí... Me ha recordado a un narco famoso. ¿Cuántos años crees que llevaba ahí? No sé, tío, muchos. Era toda la parte de abajo. ¿Se conserva también? Sí. Tenía dientes, ¿eh? Estaba toda la parte de arriba de la calavera con los dientes, la de abajo le faltaba.
y tenía un hueso suelto que no sabemos quién. ¿Lo habéis grabado? Sí, sí. Ya está, no sé qué más hemos hecho. Guay, me he gastado el aire súper rápido. Llevaba bastante tiempo sin bucear y al principio era topatoso, ¿eh? Cuando empezó a bajar ahí, moviéndome ahí los brazos, las manos, en vez de estar completamente quieto, era un poco patoso. Hay un momento que parecía que tuviera un imán en la espalda. ¡Hostia! Y otro imán en la pared y se ha quedado pegado así. ¡Dale, me pago, Gil! No podía bajar. Una cosa, mira, este viaje no hemos besado a todo el mundo, menos estás, Abril. Ahora aquí. Este es aquí. O sea, todos están muy cerca de besarla. Están unidos. Es correcto, sí, esa no es mi. ¡Ay, ay, ay! Se lo ha pensado, ¿eh? Tengo que decir que cada día lo intenta. ¿Perdona? ¿Cómo? Cada día lo intenta. Entre bueno, broma y broma. A ver. Yo no broma el pene de Alberto Soma, ¿no? Yo no. Tenemos tres habitaciones. Yo comparto con Miquel, Juan comparte con Carlos y Abril y Albert comparten. Ajá. Y no han pedido de cambiar ninguno de los dos. Es como dormir con Juan, ni ronca ni nada. Ya, el mío cuando hola. Y con estas aventuras se acaba este vlog. Nos vemos la semana que viene. Más, pero no mejor porque es imposible. Hombre.